tráfico. Por fin. Joder, qué ha costado. Segundo capítulo de Récord del Mundo. Ya hemos hecho unos pocos, ahora empezamos a cazar los siguientes. Tu destino fue Bulgaria, te fuiste solo y lo grabaste tú mismo. Pues me acompañó nuestro amigo Pablo. Y bueno, me atreví a grabarlo. La verdad es que es complicado. Sí, grabar y cazar es muy complicado. Que es cortito. No me digas que no. Bulgaria es un destino maravilloso. Es un sitio de bosque, es un rebeco que se caza en bosque. También se puede cazar este tipo de rebeco en Macedonia. Progresas adecuadamente. Voy subiendo poquito a poco. Progresas adecuadamente. Pero has visto que cortita, ¿no? No es alta del todo, pero bueno, ya tenemos la Balcán. Volamos a Bucarest y Bucarest nos llevan a la zona de caza del rebeco de allí. Y segundo viaje, dos años diferentes. La verdad es que nos tocó el primer viaje un tiempo malísimo, un clima fatal, así que repetimos. Fue un cacerión, fue una cacería, vimos un montón de rebecos y conseguimos un rebeco negro, la capra negra, como la llaman allí en Rumanía. Muy bien. La verdad es que fue un rebecazo. Good. Bueno. Ah. Muy bien, tío. Qué rehecho. No he podido grabarlo, tío. No he podido grabarlo. Muy mal. Mira, mona. This is not angry anymore. Muy bien, tío. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Nos hemos hecho encima de esto, vamos para arriba. Ramón is not angry anymore. Tiro de arco. No. Joder. ¡Oh! ¡Qué gordo es! Guarda, qué bonito. Gordo, mira. Dale. Estamos en lo alto del todo de los Cárpatos,
preciosidad de cacería, un espectáculo, un animal impresionante de bonito, lo que buscábamos, una piel negra, grande, espectacular. Very good hunt, Romano. Ha sido impresionante. O sea, una super cacería. Un receso. Estamos aquí, que ahora intentaré sacar esto. Súper emocionado. Muy bien, tío. Joder, qué bien. Es pucherito. Muy bien. Joder, qué pasada. Ha estado fenomenal. Juanjo, el rebeco caucásico es el rebeco más difícil y más duro, porque es el Cáucaso. Yo, para mí, fue de los más difíciles, a pesar de ser una hembra, lo que cacé, que da igual hembra que macho, pero fue de lo más complicado porque el guía me metió por un sitio infernal. Sí, Rusia o el Cáucaso es de los sitios más duros, tanto para cazar el rebeco como el tour. Juanjo, ¿dónde vamos? Vamos a Rusia a ver a nuestro amigo Marat, a ver si nos prepara un rebeco y un tour, a ver qué tal, si tenemos bueno. Suerte esta vez. Y esta vez vamos con José Luis Terán. Hola, José Luis. Estamos en Turquía, en la terminal antigua. Ramón, ¿tienes el PCR sí. En la mano? Nosotros ya no lo han visado. Tenemos aquí ya el sello. Ah, sí. Sí. Hello, Marat. How are you? ¿Qué tal? Everything good? Good. Yes, everything. Okay, come on. Bueno, Juanjo, estamos en Mineral y Body. Nos ha dejado abandonado en Adi. Sí, pero bueno, tenemos aquí, a gran jefe. Al jefe. Que estamos. O sea, que hace un frío de cojones aquí, ¿eh? Que hace frío. Joder, que estamos. ¿Cómo es, Ramón? Yo... Estamos abajo, verás arriba. Está abajo, arriba. Yo he visto nieve en el aeropuerto, imagínate en la montaña. Ya estamos. 3:30 y todavía sin dormir. 3:30 de la mañana, acabamos de llegar. Vamos a dormir. Juanjo. Primer día de caza, dormimos bien. Pero sí. Si no hemos empezado a cazar... Bueno, o sea, que acabamos de llegar. Acabamos de llegar y ya dormimos en una cama. A ver mañana qué nos espera. Pues mañana ha dicho que nos toca con Rasul. Bueno, no sé. Que ya le conocemos de otras veces. O sea que imagínate, eso es un roble. Bueno, hasta mañana. Del Cáucaso. Buenos días, Juanjo. Buenos días, José Luis. Buenos días, amigo. Que no paras, de comer, por si acaso. No sabes lo que nos espera arriba. Yo creo que no llevan ni víveres. ¿Quieres? Que estamos aquí en Rusia. Mejor coger una reserva. Y lo que sea. Estamos en Rusia, en un hotelito así de... Bien. Y nos vamos a cazar el rebeco de... Del Cáucaso. Bueno, pues ya nos vamos a la montaña. La maleta atrás, es que vas tarde, tío. Vas un poco lento. Se separa nuestro camino. Él se va a un lado. Mucha suerte. A otro. Mucha suerte. Nos vemos pronto aquí. Bueno, vamos a intentar el Serna, lo llaman aquí. El rebeco.
que... Se ha dado la vuelta al guía. Que no le encuentro... Vamos, que... Ha ido por él y dice que no puede acceder por ahí. ¿Y entonces? Por donde nosotros... Es imposible. Mañana. La cresta que hemos subido no tiene bajada. Tiene la bajada que hemos subido. Suben por el cañón de allí. Que nos vamos a la cama. Que ha sido muy largo. La historia ha sido muy larga. Cállate. A ver si mañana. Parece ser que. Y bueno, pues aquí estamos en una cabaña. Y dormimos aquí todos. Con que bueno. Hasta mañana. Vamos a joder algo. Si es que ya me está entrando la toña. Hasta mañana. Es que estamos con tanta pendiente que es imposible. Joder, quita. Y ten cuidado a ver si nos vamos a caer. Lo más duro que hemos hecho. Lo hemos encontrado hoy. Ayer fue inaccesible. Ya se la han comido los pájaros o algo. La cacería más dura que hemos hecho en nuestra vida. Está grabado y todo, y estamos en el Cáucaso ruso. Yo invito a quien venga, quien quiera, porque esto es para locos. A ver si te van a tomar la palabra y tienes que estar invitando a todo el mundo. No, o sea, esto es para locos. Hemos conseguido el rebeco del Cáucaso. Una hembra, pero merecida. Sí, tiene 8 años y estamos muy contentos. Porque aquí no sirve si es macho o es hembra o es... Te dan una oportunidad. Muy bien, tío. Joder. Impresionante. Ahora bajaré al campamento, que no veo la que hay aquí abajo, la que nos queda. Vamos a hacer alguna foto y mira, no podemos ni quitarle la piel ni nada. Este, pues hacemos un cráneo, no, porque es que no hay otra, o sea, se la ha comido todo, bueno, pues esto es lo que hay. Pero le hemos conseguido aquí y aquí está. Un día después, pero está. Ayer imposible. Nos vamos. Viajeros por el mundo. Como siempre, ya te digo, sígueme y te voy contando la zona de shopping. Estamos en Turquía y venimos a cazar el rebeco de Anatolia. Y bueno, pues hoy es un día de turisteo. Esto es una armería. Vamos a aprovechar, vamos a comprar balas, que aquí están baratas, porque en España no hay. En España no hay ya. Pues venga, vamos. ¿Entramos? Juanjo, ¿ya has comprado? No, me lo ¿en la armería? ¿No has comprado nada de un rifle ni nada? Me lo ha regalado, pero ¿sabes qué pasa? Que me falta a mí un tirachinas. ¿Sí, para? Pues para entretenernos cuando no hay mucho... ¿Sí? Mucho ¿para cazar placer? ¿Para cazar rebecos? Juanjo, ¿qué es lo que ha pasado? Este hombre que nos quiere regalar todo. Va a haber que pagarle algo. Por lo menos el tirachinas. Thank you very much. Muchas gracias. Estamos. Ha sido un viaje largo. La verdad es que hasta que llegas aquí, tela. O sea, llegamos a las 12 de la noche al pueblo este de montaña. Bueno, a las 12 no llegamos. A las 2 de la noche. A las 2 de la mañana. A las 12 de la mañana al aeropuerto. A las 2 en el. Nos han hecho dormir 2 horas. Y vamos para arriba. Y para arriba. Vamos a probar el rifle ahora. Hay nieve y el tema está que bueno. Ya ves, a ver qué pasa. Creo que se ha preparado, pero joder, nos quitamos 2 horas de... Este va a ser el hotel donde vamos a dormir hoy. We'll be right back.
Pues lo que siempre hay que hacer cuando el avión viaja en... Uy, el avión. El rifle viaja en avión. Probar el rifle, a ver qué tal va. Que lo que hay que hacer es darle al animal. Bueno, en la mesa la doy, que no es todo lo malo. Bueno, a la diana. ¿Qué pasa? ¿Has visto ahí en el pandero de la nieve que viene para acá? ¿Qué viene? Vamos a quedarnos en el pandero. ¿Tonterías como el lavar? Tonterías, ¿no? Son es cosas, la varita. Cosas necesarias. Uy, la vara. Uy, pues no me quita de caída la vara. Que una vara, ¿tú has visto una vara? ¿Hará el gorrito? ¿Has visto una vara de 1,80 m? ¿Hará el gorrito? Que se divide en 3 tramos y te la puedes traer en cualquier maleta. Sí. No puede fácil esto. Sí, sí, le veo. ¿Le ves? Sí, le veo, espera. ¿Le ves? Sí. Es que está lejos, ¿eh? Déjame. ¿Le ves? ¿Le ves? ¿No le ves? Se ha ido un poco más lejos. Ahora. Sí que se va. Le voy a tirar. Muy bien, Juanjo, muy bien. Buah. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Bravo, bravo! ¡Joder, qué tiro! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! ¡Qué bien! ¡Qué lejos Juanjo estaba! Yeah. Y el primer día. Esto es una chumba, suerte. Una chumba. Solo hemos visto un animal, no hemos podido ver más. ¡Congratulations, my friend! Eso fuera serie. Yes. Aquí el colega. Yeah. ¿Eh? Los tenía localizados, no, bueno, no sé. Very good shot. No sé. Difficult, but very good. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you. Thank you. Juanjo. Qué rico el sol. Pero rico, jorobar. Vaya frío que ha hecho. Vaya mañanita que hemos pasado. Sí, de frío, Hasta que ha aparecido el sol ahí. Oye, qué suerte hemos tenido. Ya es hora, macho, que se nos torcían mucho las cosas y a última hora resolvíamos, más o menos. En esta ocasión hemos resuelto de la leche. Ya, ya. No, imposible. Ama şaklede dedi kaçtı ya, başka çesi kaçtı. Allah Allah dedim ben de şimdi. Ben de düştüğünü görmedim mi? Tüfeği tutaydım mı? Dürbüne bakmaydım mı? Yok yok. Esto está en casa de Dios. Y es que nos estamos muy vagos, estamos muy mayores. A ver, que la lía otra vez. La liado. La lía otra vez. Que hay sangre. Hay un manchón de sangre y no está el animal. Aquí un manchón de sangre, pero el bicho, el animal, como hemos estado con la celebración y demás, es posible que se haya levantado y se haya metido ahí en la pinada. Pero el manchón de sangre le están ahí viéndole. Vamos, le estoy viendo yo y están allí. Bueno, a ver si le cobramos ahora. Si no, rematas. O sea, muy bien el primer día, todo súper bien, pero luego la lías. Hunting es hunting. No, la lías. Nuestra salvación. Claro, claro, claro.
subiendo el segundo día a intentar cobrar el rebeco que tiró ayer Juanjo. Le tiró muy lejos, le dio arriba en la columna, el animal le ha dado mucha sangre. Estuvimos buscándole durante todo el día y hoy vamos a intentar con un perro, que lo bueno es que ayer hubiese sido, pero no, es muy difícil que los perros vengan de, están de aquí a una hora, aquí no hay perros de rastro, han localizado uno que no sabemos, a ver si tenemos suerte. ¿Has visto lo entretenido que hago los días? Los vídeos. Y no lo aburrido que es. Llegan, pegan el tiro, matan al animal y a casa. Claro, no, esto es claro, entretenerse. Claro. Y hacer más campo. Claro, claro. Izquierda, ahí, ahí, que no pase ahí de... Y por fin, después de un año, por fin. Por fin. Ven aquí, gran millón. Ahí tenemos nuestro rebeco. Ah, qué pasada. Juanjo. Qué pasada. Tu rebeco de Anatolia. Después de un año. Después, el año pasado lo intentaste, tuviste ese movidón. ¿Qué? Y este año... Qué pasada de rececho. Lo hemos conseguido, Qué bonito. Juanjo. Qué bonito. Lo hemos conseguido. Tu último rebeco. Lo hemos conseguido. ¿Tú sabes los años que tiene este? ¿Te has fijado, no? No. Como 10. Míralo, anda. Bueno. Ha sido un cacerión. Alucinante. Escucha, ahora toca quitarle la piel y hacerle la taxidermia entera. Adiós. Este. Uf, ¿cómo va a quedar? Qué bonito. Mira, mira, mira. Pero qué difícil va a ser hacerle enterrar la nieve, ¿eh? Bueno, vamos a probar. Lo que pasa es que a mí me gustaría... Las patas de adelante yo las metía en el aire. ¿Tú crees? Sí. ¿Que estén las dos saltando? Sí. Bueno, pero voy a imprimirlo... para tener una idea. Bueno, me voy a liar con ella. Pushing my emotions, all these pictures in my head. I've got a reason not to tell you. I will let you guess instead. Seeing light in your eyes and the sun in your smile. That's
myself, but I'm too far ahead now. Can you break? Is it safe? Can you hold? Run my way. Can you wait? Can you stay? Can you stop? To myself, letting it all get to me, but oh, I've got to say, I've never had as many trouble finding ways to get away, seeing peace in your eyes and despair in your smile as you sit and stare for a while. Seeing colors and flowers on the edge, and I try to catch myself, but I'm so far ahead now. All these pieces that are long gone, leaving memories that are so strong. All these pieces that are long gone, leaving memories that are so strong. Can you break? Is it safe? Can you hold? Run in my way. Can you wait? Can you stay? Can you stop talking this way? Can you break? Is it safe? Can you hold? Run in my way. Can you wait? Can you stay? Can you stop talking this way? All these pieces that are long gone, leaving memories that are so strong. All these pieces that keep it to myself. All these pieces that are long gone, leaving memories that are so strong. I'll just keep it to myself. All these pieces that are long gone, leaving memories that are so strong. Ha quedado chulo, ¿eh? Sí. Me voy a quitar por si hay una luz de nieve y se desprende o algo. No, 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 no. ¿Qué le he colgado yo? No se cae.